Bueno, bienvenidos a todos los aquí presentes. Hoy tenemos el placer de entrevistar a un gran corredor argentino, sudamericano, de asfalto, pista, en sus comienzos y durante gran parte de su trayectoria, pero que últimamente también ha estado compitiendo en trail, obteniendo grandes logros en ambas disciplinas. Bueno, ha sido corredor olímpico, participando en Londres, en los Juegos Olímpicos. Previamente en Beijing, también en Juegos Olímpicos, y últimamente en Trail ha logrado ser campeón sudamericano, enfrentándose a grandes rivales en una carrera clasificatoria, bueno, una carrera sudamericana bastante competitiva, y él ha logrado adjudicarla, y bueno, y esto le ha permitido también representar al país en el Mundial de Trail de Chiang Mai, en Tailandia, así que él estará ahí corriendo, y bueno. Básicamente esto, Javier, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos, a los que se están sumando de a poco, y la verdad que bien contento. Antes me decías que quizás ansioso, pero nada, quizás porque también vengo recién de entrenar, me he cansado, así que vengo más sedado por eso de la fatiga que otra cosa. Claro, mucho entrenamiento, mucha carga para obtener la preparación óptima, ¿no? Sí, son los últimos días, ya queda hoy el sábado y ya estaría listo para arrancar el domingo. Claro, sí, ¿ya estás en Tailandia o todavía estás en Argentina? No, no estoy en Argentina. Preferí viajar más bien sobre la hora. Quizás primero por algunas cuestiones personales y después también porque el clima creo que influye bastante. Es un clima bastante húmedo, bastante calor. Y aunque quieras o no, eso también de permanecer durante mucho tiempo en ese tipo de clima conlleva un desgaste. Y creo que por ahí estando acá en el lugar de uno, puedes entrenar mucho mejor los últimos días, que también son importantes. Claro, sí, al final es una estrategia, hay quienes ya están allí y por ahí buscando una adaptación al clima, pero a la vez sufriendo por ahí ese desgaste porque siguen entrenando y a veces exigiéndose y por ahí, claro, se produce ese desgaste que en tu caso lo estás evitando, pero bueno, también hay que ver, ¿no? cómo se da luego esa adaptación que hemos visto que el clima es caluroso, con mucha humedad. Sí, vamos a ver cómo, sobre todo los últimos, cuando llegaré el martes, tendré 5 días por delante, yo creo que van a ser suficientes y quizás lo que más me preocupa a mí es el cambio horario, más que el clima, aunque los dos son factores importantes para tener en cuenta. Claro, sí, que al final hay como 10 horas de diferencia con Argentina y más lo que lleva el viaje, que se lo hacen más de un día o 2 días. Claro, eso seguro también afecta, ¿no? Sí, seguramente. Aunque, bueno, como te dije antes, trataré de aplicar todo lo que sé de viajes anteriores para tratar de disminuir todos esos efectos, esos cambios que se producen en un periodo corto de tiempo para llegar de la mejor manera. Claro, sí, perfecto. Bueno, si te parece, empezamos con la entrevista. Bueno, lo primero Sí, que te tranquilo. quería, dale, genial. Lo primero que te quería preguntar es acerca de tu historia, de dónde vienes, cómo comenzaste en el atletismo y bueno, cómo es que llegaste a ser el corredor que has sido y que sigue siendo hasta hoy en día. Y si nos puedes contar un poco para que la gente te conozca un poco más, para quienes no lo hacen aún. Bien, bueno, nací en San Martín de los Andes hace ya 43 años. Empecé a los 13 años, aunque siempre digo que ese año cumplía 14, o sea que el año que viene van a ser 30 años desde que empecé a correr. Y tuve quizás, siempre digo que tuve mucha suerte porque pude desarrollar gran parte de mi carrera, los mejores años de mi carrera deportiva fuera de Argentina, que fueron 14 años viviendo fuera de Argentina. Empecé con la pista desde muy chico, fue lo que empecé haciendo algo de cross también, y se me dio como muy bien, y ya a los 18 años, 19, clasifiqué mi primer mundial de atletismo. Primero clasifiqué un mundial de maratón por relevos, es un evento que ya no se hace, pero siendo juveniles clasifiqué para conformar un equipo de mayores, y ese mismo año clasifiqué para el mundial de juveniles, lo cual me dio muchas ilusiones, muchas expectativas a futuro, y ahí apareció esta cuestión de poder quizás estar en unos Juegos Olímpicos.
en mi imaginario en aquel momento, digo, si todos los juveniles estamos acá, la mayoría de estos juveniles en algún momento tendrán que llegar, no todos, pero sí algunos, a algún juego olímpico. Entonces ahí apareció esta idea, el deseo de poder estar en los Juegos Olímpicos. Y eso fue en el 98, y 10 años más tarde, en el 2008, logro llegar a los Juegos Olímpicos en Beijing, que luego pude repetir en el 2012 en Londres, y después seguí corriendo pista hasta 2016, de manera así competitiva, por así decir, fuerte, o 2015, y luego ya di el salto a la maratón, que me costó un poquito más, me resultó un poco más difícil, y ahí fue cuando me quedé ya más a pruebas largas, dejé de lado la pista. Y en el último tiempo, después de la pandemia, empecé con esto de la montaña, del trail, que le empecé a encontrar el gusto a las pruebas de montaña, y hoy estoy con esto, que la verdad que me gusta, me apasiona. Siempre digo que para mí es como una droga esto. Corro desde hace casi 30 años y lo sigo haciendo de manera competitiva, me gusta, y son desafíos para mí y son nuevas formas también de aprender. Claro, sí, aquí destacar el tiempo que te llevó para poder participar en un mundial, que por ahí muchos creemos que, claro, que tienen condiciones y que solamente en corto tiempo ya pueden estar obteniendo logros, pero bueno, destacar ese tiempo que te llevó, que entiendo fueron como 5 años desde tu primer carrera a un mundial juvenil y luego 10 años más para entrar en un juego olímpico. Entonces, y años de, me imagino, de mucho entrenamiento, sacrificio, disciplina, ¿no? Sí, tal cual. Hace poco hablaban Lucho Pilati y Chiara Mainetti de procesos. Esto es así. Yo siempre hago una analogía entre nosotros los seres humanos y los coches, los mecánicos. Siempre digo que si a un coche lo metes a un taller, le haces algunos arreglos y en una semana ese coche seguramente con buenos mecánicos y con buena tecnología sale andando más rápido. Pero nosotros, los seres humanos, no. No es así, se requiere de tiempo, de mucho tiempo y un trabajo continuado de hormiga para poder obtener frutos después de 5 años o incluso hasta 10 años. Claro, sí. Sí, al final es todo un proceso, mucho trabajo, más allá de las condiciones que sí que hacen falta y bueno, para poder llegar a estos logros. Y bueno, te quería preguntar qué fue para vos y qué significó y qué sigue significando haber sido un corredor olímpico, haber representado al país en los Juegos Olímpicos, en ambos juegos que competiste. Fue la verdad que un sueño, una ilusión hecha realidad. Es muy complejo llegar a unos Juegos Olímpicos. Siempre hay muchas cuestiones que pasan en la vida deportiva, en la vida personal de cada uno, que a veces pueden entorpecer esa cuestión. Y yo tuve la suerte de haber podido llegar a 2 Juegos Olímpicos, lo cual me siento tremendamente afortunado por haberlo logrado. Afortunado por haber llegado y también afortunado por cómo se me dio. Yo creo que tuve la facilidad de haber vivido fuera del país y eso hizo que también se me facilitara mucho más el poder haber llegado a estos eventos. Quizás dentro, haberlo hecho de Argentina hubiera sido un poquito más complejo, más difícil, y tuve esa posibilidad que la supe aprovechar. Claro, porque estuviste varios años en Europa, primero en Bélgica unos meses, ¿no? Y luego en España. Igual entiendo que ahí no sé si tuviste un buen apoyo del país, como que no te reconocían como corredor argentino, entonces tenías que gestionarte vos solo, ¿no? Todos los gastos y para mantenerte en entrenamiento, ¿no? Bueno, los 2 primeros años que estuve fueron en Bélgica, en realidad fueron temporadas. Yo estuve 2003 meses en Bélgica, luego al año siguiente, 2001, 9 meses, y luego ya pasé a España. A España me fui con una beca, que también fue una fortuna tremenda. Sin la posibilidad de esa beca, creo que no hubiera sido posible estar tanto tiempo. Y fue lo que era generalmente básicamente mi sustento para poder vivir allá. Y en aquel momento, bueno, fueron quizás los que son más de mi edad van a recordar que no eran tiempos fáciles para Argentina, 2000, 2001, con una crisis económica, financiera, social muy importante. Entonces era difícil tener el soporte que era necesario. Pero me salió esta posibilidad de poder vivir fuera y
tener esas becas desde la universidad que me permitía estar. Entonces, quizás lo que no tuve por un lado, lo tuve por otro. Claro, sí, que fue una época muy complicada con el corralito aquí en Argentina, que todo se frenó y bueno, el deporte, la evolución del deporte y el apoyo a los deportistas también. Y claro, eso sí que tuviese limitado, lo que entiendo. Y bueno, ya saliendo un poco de tu historia, bueno, preguntarte un poco por las marcas que tenés en cuanto a tiempos para que la gente sepa un poco la magnitud de deportista. Marcas en pista o en asfalto en distintas distancias que por ahí nos puedas contar un poco. Bueno, 1500 tengo 338, que es la segunda mejor marca argentina. 749 en 3000, que es récord argentino. 2, perdón, 5, 507 en 2000 metros. Que si bien eso es una distancia oficial se dice de Juegos Olímpicos, de Mundiales. Hay distancias no oficiales como la milla, la doble milla o los 2000, que también es récord argentino. 5.013.25, perdón, 10.000 en pista, 29.06, aunque fue una prueba que nunca la preparé, y en calle 28.44, y media maratón y hacia arriba ya un poquito más flojito, 1 hora 5.35 creo en la media, y 2.18.54 creo en la maratón. Claro, bien, bien, bien. Bueno, aquí se puede ver los tiempazos y los ritmos, bueno, altísimos que habrás logrado en estas pruebas. Bueno, por ahí tenía entendido que la maratón es lo que más te estaba costando, digamos, y donde más buscas superarte, además que estás buscando distancias más largas, ¿no? Sí, fue la distancia que quizás cometí algunos yo errores por quererme haber saltado algunos esos procesos que hablaba antes. Quise hacer algo muy rápido y no hice una transición y por eso me costó mucho. Hoy creo que estaría en mejores condiciones de rondar una maratón por todo lo que he entrenado en todo este tiempo. Pero sí fue la prueba con la que por ahí me voy a quedar con la espinita de no haber hecho algo mejor en cuanto a marcas. Claro, sí. Y bueno, preguntarte en cuanto a lo que fue el trail, ¿qué significó para vos ser luego campeón sudamericano de trail, viniendo del asfalto? ¿Qué significado le diste a luego pasarte a montaña y además ser campeón sudamericano en distancia corta? La montaña, si bien la empecé a hacer de manera intermitente, todos los años hacía, desde 2016, 17, hacía una carrera o dos de trail, pero siempre la distancia corta, entre 10, 12 kilómetros. Luego me fui animando un poquito más a los 20. El año pasado hice una larga de 42 y me fue gustando. Aparte, al ser algo nuevo para mí, era como algo desafiante de lo que había que aprender, quería aprender. No es solo correr rápido, la montaña es otra cosa. Hay que tener en cuenta muchos otros factores. Y eso fue lo que por ahí me motivó a acercarme más y a plantearme estos nuevos desafíos para poder superarme. Y en eso, bueno, fueron apareciendo estas nuevas competiciones, Campeonato Nacional, Sudamericano, que fueron una satisfacción muy grande por la experiencia de haberlo vivido en Argentina, con un equipo completo muy, muy grande de atletas en San Juan. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy rica, muy, muy cargada de emociones para mí, porque ya te digo, tengo 43. A veces, por la edad, a veces se pone limitaciones, pero que me haya pasado esto y haber ganado el Sudamericano fue una alegría grande. Aunque también soy sincero conmigo y el Sudamericano fue un poco quizás devaluado porque no vinieron muchos países, solo Brasil, perdón, Chile presentó equipo completo, luego habían algunos otros corredores extranjeros, pero estaban en otras disciplinas. Entonces, como que quizás le faltó un poquito más de valor para mí, de valor en cuanto a la participación del resto de países del área sudamericana. Claro, sí, eso sí, pero con la gente de Argentina estuvo lo mejor del país y bueno, Sí, contra ellos totalmente. sí que competiste y bueno, y luego la clasificación al mundial, bueno, integrar el equipo a la selección de trail también, ¿no? Al final es un gran logro, bueno, ¿y cómo te sentís con esto de estar ahora ya
en unos días, este sábado no, el próximo, compitiendo en el Mundial. Contento y satisfecho porque es el primer mundial unificado y creo que eso le da mucho valor. Quizás en el trail habían como distintas organizaciones y esta vez como logran unirse y bajo el paraguas de la World Athletics que aúna todo el atletismo, le va a dar otra impronta y otro realce a lo que es el trail, que es un deporte que está creciendo mucho a nivel mundial y la verdad que es un placer y un honor porque vuelvo a decir, con 43 años puedo llegar a vestir otra vez la camiseta de la selección argentina, que es algo que tiene mucho valor para nosotros los atletas. Es una satisfacción tremenda y sobre todo por esto, porque va a ser un mundial unificado con un gran nivel. Claro, ahí ya no podemos infravalorar los resultados porque ahí sí que va a haber competencia a nivel altísimo. Así que bueno, espero que vaya genial. Y bueno, preguntarte ya por otro lado si te dedicas actualmente solamente a correr o tenés otras actividades como sustento en tu día a día. Bueno, yo fui becado de la Secretaría de Deportes de la Nación y del ENAR hasta 2017, que era cuando tenía resultados más o menos aceptables de pista y de montaña. Y luego de ahí, bueno, ya perdí las becas, pero logro trabajar, estoy trabajando en atletismo adaptado y entreno a algunos chicos. Y luego tengo un grupito de entrenamiento de gente que corre montaña, así que esos son mis sustentos. Claro, bien, 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 sí, porque al final aquí las becas, bueno, suelen ser mucho para quien está, para los que ganan y no quizás los que están ejerciendo la actividad. Y bueno, por ahí hay que hacer sí o sí otras actividades, ¿no? Para poder seguir adelante y bueno, para poder sustentarse además de competir, ¿no? No es como sucede en España, bueno, que ya nos ha pasado con el entrevistado anterior, es lo mismo aquí de Argentina, que al final. Es un profesionalismo a medias porque no se pueden dedicar al 100%, ¿no? A la actividad. Sí, bueno, en Europa sobre todo hay otro tipo de concepción del deporte, hay otro apoyo desde las empresas mismas y hace que se marque una diferencia en ese sentido. Al haber más apoyo, la gente se lo puede tomar de forma más seria, más profesional y acá quizás tenemos la dificultad que es un deporte, no un deporte nuevo, pero sí que está en auge, está creciendo y falta todavía ese reconocimiento de las instituciones, sobre todo quizás de la CADA, darle el realce o la valoración que necesita el trail, porque la verdad que está creciendo mucho y falta ese empuje de esas instituciones para que pueda tener quizás otro soporte y ser bancado por las instituciones que debería ser soportado. Claro, sí, concuerdo con eso y también me parece que la iniciativa que están teniendo de los deportistas es muy valiosa, de hacerse escuchar, de salir, de estar en las redes, de mostrarse, de buscar conseguir los fondos para ir a un mundial y lograr de esta forma un equipo que hayan 40, no sé si están los 40 y algo que eran o por ahí cerca andaban de los que iban al mundial y tener una delegación así muestra, bueno. Lo que pueden hacer los deportistas y cómo pueden ayudar a que crezca este deporte, ¿no? Sí, bueno, en un principio de un grupo de 48 asignados, que luego 6 se dieron de baja, quedaron 42 y esos 42, 36 lograron gestionar los recursos para poder estar en Tailandia. Habla de la voluntad, de las ganas de los deportistas de querer superarse, de querer estar en esas instancias, lo cual es muy bueno. En el caso quizá mío de los neuquinos tuvimos mucha suerte porque no tuvimos que hacer mucho más que gestiones ante las instituciones provinciales. En el caso nuestro, ante la legislatura de la provincia de Neuquén, para que ellos pudieran solventar los gastos del viaje. La verdad que ha sido una fortuna tremenda, porque otros chicos tuvieron que hacer una movida más grande, quizás carreras, eventos, ventas, rifas, que nosotros lo tuvimos de una manera más holgada, más tranquila. Y en mi caso personal, también quizás del grupo que entreno surgió una movida voluntaria de ellos de querer hacer una rifa y la verdad que me enteré la semana pasada de que habían juntado una suma importante de dinero que también me va a ser muy útil y así que aprovecho
para agradecerles y por toda la movida que hicieron. Claro, sí, que al final, bueno, todas estas son cosas que suman para el crecimiento del deporte, ¿no? Y bueno, ya yendo más netamente a lo deportivo, bueno, preguntarte si entrenás vos solo o tenés un entrenador que te planifique, que te lleve los entrenamientos. No, no, entreno con Fernando Díaz Sánchez, y si bien acá en Neuquén quizás no tengo alguien con quien poder compartir, sigo los planes de él, pero lo hago solos. Hoy alguno me puede acompañar en bici para meter un poquito más de intensidad a los entrenamientos, pero generalmente solo y utilizo todo lo que tengo acá, que son las bardas. Quizás no tiene tanta altimetría, pero me es de mucha ayuda tenemos una buena pista también, aunque está en Neuquén, pero sí, sí entreno acá y bajo las órdenes de Fernando. Claro, bien, bien, bien. Y más o menos para tener una idea de horas o kilómetros semanales en una semana tipo de entrenamiento, ¿cuánto sabes hacer más o menos? Mira, no soy de sumar grandes volúmenes, porque como dije antes, me costaba mucho lo de las grandes cargas. Pero yo manejo entre 70 a 90 kilómetros por semana, de los cuales entreno 6 días a la semana, uno es de descanso el martes, miércoles y viernes son los días más intensos de trabajo, de pasada, de estímulos. El domingo es el día de fondo largo. El lunes y jueves son días de rodaje y gimnasio. Y creo que eso es todo. El viernes es un fondo tranqui, corto. Y se mueve más o menos así mi plan. El gimnasio puede llevar hora y media de trabajo, más o menos. Claro, bien, bien, bien. Entonces aquí, bueno, resalta la calidad de los entrenamientos, más allá que no metas tantos kilómetros, pero sí estos entrenamientos intensos, sí que es Sí. donde los aprovechas y obtienes estos beneficios, ¿no? Para mejorar tu rendimiento, ¿no? Sí, es eso, sacar más provecho al. Y algo que a mí no me cuesta mucho, que son las pasadas cortas, pasadas rápidas, por venir de la pista y con una cuestión ya de años de experiencia, no me cuesta mucho y hacemos más énfasis en eso. Claro, sí. Sí, para que vea la gente que por ahí no es cuestión de meter un montón de kilómetros, que es lo que por ahí muchos piensan, que mientras más mejor, y en realidad mejor es mejor. O sea, la cantidad óptima que metas de entrenamiento va a ser lo que te va a llevar a obtener los mejores resultados. Y acá ya he visto en un deportista de élite que también, o sea, lo puede llevar de esa forma, ¿no? No por ser élite que no. Que la gente no piense que no se puede, sino que, bueno, al final es eso, ¿no? No sé si está de acuerdo con este pensamiento. Sí, yo igual lo aplico con la gente que entreno. A veces hay muchos chicos que o tienen tiempo libre o tienen posibilidad de entrenar más tiempo, pero les digo que entrenar más no es entrenar mejor, porque sobre todo ellos tienen cada uno sus obligaciones laborales, familiares, cuestiones extras, que hacen que por ahí sea distinta a la carga o a la vida del deportista que se dedica solamente a esto. Entonces hay que optimizar los entrenamientos y enfocarlo en aquello que donde están las fortalezas de cada uno. Entonces no hace falta hacer grandes volúmenes. Y esto es para mí y algunos que entreno, quizá a otros sí les conviene hacer grandes volúmenes o grandes tiradas. Por ahí los que hacen pruebas muy largas, inevitablemente tienen que hacer alguna, los que hacen ultra trail, pruebas de 80, 70 kilómetros o más, ellos sí, pero tampoco es que necesiten hacer una gran suma de volumen. Claro, sí, entonces esto al final depende de cada uno, de su contexto, de sus tiempos y también de las distancias que corra, ¿no? Sí, tal cual. Claro, bien. Bien, y bueno, preguntarte, bueno, respecto al entrenamiento de fuerza, ¿cómo, desde cuándo que lo haces y desde que lo empezaste a hacer notaste beneficios y por eso lo mantienes o cómo te va con ese entrenamiento de fuerza? El entrenamiento de fuerza en gimnasio lo hice toda la vida. De hecho, cuando viví en España llegué a hacerlo, y quizás un poco cebado también porque venía de una temporada muy buena, llegué a hacerlo 3 veces por semana. O sea que nunca dejé de hacerlo. Y tampoco lo dejé de hacer para la maratón. Creo que es fundamental para las pruebas largas, para las de ultra trail. Y ahora lo hago 2 veces por semana.
Y sí que es importante y es parte fundamental del entrenamiento. Creo que no alcanza con la fuerza que puedas hacer subiendo desniveles, sino que también hay que trabajar mucho en el gimnasio. Claro, bueno, en eso estamos muy de acuerdo y es lo que promovemos aquí con nuestro público, de la importancia del entrenamiento de fuerza y también mostrar con tu ejemplo cómo el entrenar la fuerza no es que te hace ser más lento ni a la hora de competir, sino todo lo contrario, te ayuda incluso a ser más rápido, entrenándolo de la manera adecuada, ¿no? Y bueno, Sí, y también preguntarte por lesiones, si has tenido muchas lesiones o no, porque bueno, se sabe los beneficios también del entrenamiento de fuerza ante la prevención de lesiones. tuve muchas en una época, pero quizás más por cuestiones personales, más bien, de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucho desgarro de gemelo, pero de gemelo, sóleo. Es lo que más he padecido, y quizás por mi forma de correr y por venir de la pista también. Pero eso fue un periodo entre 2003, 2016, quizás. Y que venía dado también por mi forma de correr, por la pisada que yo hago. Y después, no, así lesiones graves, alguna fascitis plantar, pero no nada de eso. Nunca he tenido que ser operado, intervenido, lo cual es muy bueno también para mí. Claro, sí. Sí. Son, bueno, lesiones cualquiera puede tener, más allá que entrene la fuerza, ¿no? Y bueno, también influye la técnica, como por ahí te puede haber afectado en este caso. Pero bueno, si no hubieses entrenado fuerza, ¿no? El riesgo de lesionarte hubiese sido mayor. Y lo bueno también que a futuro también te permite la fuerza de salud, digamos. O sea, te permite seguir corriendo a esta edad y seguir hasta más grande, incluso a altas velocidades con gran exigencia, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la fuerza es una de las cualidades que se va perdiendo con los años y hay que seguir estimulándolas. Así que para mí es fundamental y lo he complementado también con un poco de gimnasia. Voy a gimnasia artística, que es algo que me gusta, me atrae, la posibilidad de tener un mayor control de mi cuerpo y directamente también está trabajando mucha fuerza ahí. Claro, sí. Que creo que había una publicación tuya en unas barras, en unas paralelas, empezando esa disciplina de gimnasia, ¿no? Sí. Claro, Sí. que te ayuda también a trabajar todo el tren superior y bueno, el cuerpo en general también, que no es solamente meterle Sí. a las piernas, ¿no? Sí, no, sobre todo mucha zona media, core y también brazos. Claro, que al final también es importante ese entrenamiento integral y bueno. Que seguro te ayude. Y bueno, cambiando de tema, yendo al aspecto de alimentación, de preguntarte cómo es que la llevas, cómo gestionas la alimentación. La verdad que por ahí podría trabajarlo un poquito mejor. Siempre yo digo que como sano, pero no sé si como lo que debo. Como muchas pastas, mucho arroz. Me faltan sí consumir muchas más frutas y verduras, que es lo que no como tanto. Sí, consumo muchos lácteos. En alguna época del año quizás más legumbres, pero es un área que quizás estoy ahí medio flaqueando. Claro, pero es importante lograr un cierto equilibrio en los macronutrientes, bueno, en las distintas Sí, comidas totalmente. del día a día. Claro. Sí, es necesario tener los nutrientes y los aportes necesarios para poder hacer frente a la demanda que luego va a tener el cuerpo, el organismo. Porque si no Claro, al tenemos final. esos depósitos, vamos a quedar a mitad de camino. Claro, al final es el combustible como en un auto, la comida, el Exacto. combustible que le metemos al cuerpo para todo, para adelante, durante y después de los entrenamientos, ¿no? Sí, así es. Claro, y durante las carreras, ¿sabes comer algo? En las que son muy cortas, me imagino que poco y nada, pero por ahí en las maratones que has corrido, algo ahí, ¿cómo la llevas a la alimentación? Sí, sobre todo geles, que eso es algo que también me costó adaptarme, porque hay que encontrar el gel justo que a vos te caiga bien. Yo siempre hablo del ejemplo de que por ahí probé un gel que era el que para todos era el tope de gama, muy caro, y a mí me caía mal. Pues otros de fabricación nacional me caían muy bien. Entonces fue una cuestión de ir buscando dónde cuál te cae mejor y a ir por ahí. Pero sí, usaba geles y
creo que tres por maratón. Luego los he, cuando los volví a probar fueron ya en las distancias largas de trail, 46 kilómetros en Patagonia Run. Creo que también fueron tres. Y a eso también le sumo las sales, los carbohidratos, todo lo que pueda para acompañar ese esfuerzo que el cuerpo demanda y que tienes que saber proveerle. Claro, sí. Importante esto que decís, y bueno, también lo de los geles, también lo mismo que decimos nosotros, lo más importante es buscar lo que a cada uno le caiga bien. Y no por ser el más caro Sí. significa que es el mejor, sino que buscar que tengan determinadas propiedades que lo hagan bueno, pero entre esos geles buscar lo que a cada uno le vaya mejor en cuanto a sabor y textura, ¿no? Que veo que en eso lo has encontrado, y también el de consumir alimentos que también que se puedan asimilar bien, que en tu caso al ir corriendo tan rápido, otras cosas por ahí es difícil de comer, ¿no? Sí, mis pruebas son muy cortas, de 50 minutos a 1 hora, y quizás no hay una demanda del organismo a una suplementación extra. Quizás en pruebas más largas, ya de hora 10 y 20 hacia arriba, sí se necesita un poquito más de acompañamiento para poder proveer al organismo las sales, glucosa, glucógeno que necesite. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando de mi parte con las preguntas, una última, y bueno, y la gente puede ir preguntando. Acá tengo luego algunas preguntas que te quisiera leer. Y bueno, preguntarte, bueno, por tus próximos objetivos. Por un lado está el Mundial en Chiang Mai, que nos cuente un poco por ahí de la prueba, los kilómetros, desnivel, lo que sabes de la prueba, y bueno, y conocer por otros objetivos que tengas a futuro. Bueno, el mundial lo corro el próximo domingo, este domingo no, el próximo, son 11 kilómetros 200, de los cuales son 1,5 kilómetros de asfalto, se suben 4, se bajan 4 y otra vez 1,5 kilómetros de asfalto, y en ese ascenso hay 470, 480 metros de nivel positivo. Y después de eso, la idea es volver a la brevedad de Tailandia y correr el K15 en Villa La Angostura. Y luego ya carreras regionales, ya el año se va a ir terminando y ya es cuestión de seguramente ir pensando en la pretemporada y en los objetivos del próximo año. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, a ver si hay algunas preguntas de la gente que estaba buscando. Bueno, antes de empezar, un chico me había dicho de preguntarte por las cantidades de entrenamiento de fuerza, de entrenamiento de correr, creo que suave, y de correr más intenso, más o menos en proporciones. Bueno, Sí, nos ha dicho tengo los días. 2 días de gimnasio que son lunes y viernes, no, lunes y jueves, y miércoles y sábado son los días de entrenamiento intenso corriendo, de pasadas. Puede ser en pista, en caminos rurales, con subida, bajada, es muy, muy variable, eso es muy rico. Claro, y destacar aquí que la mayor parte del tiempo es suave, que por ahí es lo que a algunos corredores les cuesta aplicar, que la mayor parte del entrenamiento sea suave, realmente suave, y una parte que sea lo de calidad, ¿no? Como son en parte de estos dos entrenamientos que hacen. Sí, Acá sí, sí. encuentro, sí. Acá encuentro una pregunta, a ver. Ahí vi algo de De Seba Palma. Un Stark. saludo, un compañero de corríamos juntos en juveniles. Le tengo ganas a otra maratón. No, no me quedé con ganas de las 2:18. Creo que por ahí, si pusiera el tiempo necesario, me gustaría correr otra para ver qué puedo hacer. Y aparte con las zapatillas nuevas que hay, con placa de carbono que dicen que ayudan mucho, puede que quizás pueda seguir arañando algunos segundos a mi marca. Y con lo visto de Miguel Barzola que hizo el fin de pasado, que muestra que la edad no es un límite, que hizo un marcón en la media maratón, y haciendo las cosas bien, creo que me da ánimos y aliento para probar otra maratón. Claro, sí, también hay corredores de trail en Europa, como por ejemplo Miguel Heras,
o que en Ultra Pirineos, que a sus 47 años ganó y después ha corrido como tres carreras más y ha estado ahí en los primeros puestos. O Sí, Nuria sí, Picas, que también ganó en Ultra Pirineos. Y bueno, es un claro ejemplo que se puede seguir, más allá de la edad, seguir por ahí buscando marcas, ¿no? sí. Sí, totalmente. Se puede tener un rendimiento muy bueno. Así es. Bueno, si tienen alguna pregunta más para Javier, aprovechen, háganla, que la puedo ir contestando. Y bueno, te mandan saludos, Javier, desde España. Bueno, Seba, que te manda un abrazo. Saludos de allí. Gracias a Seba y a todos los que se han rendido hoy. Claro, también Sergio, Alejandro, desde Plotier, Checho, te manda todos sus éxitos para el Mundial. Esperemos que vaya de la mejor manera, ¿no? Y bueno, si llegas a ver alguna pregunta, me decís, acá encontré una de Mente Animal Argentina que, bueno, te envía toda su admiración y te pregunta, ¿cuál es tu autodiálogo cuando sentís que ya no te quedan fuerzas para seguir? Lo hago muy muy seguido. Yo hoy me acordaba esto de, no sé por qué me acordé de eso. Hoy tenía trabajos de pasadas intensas y no me digo mucho que vamos, vamos es ahora y siempre estoy solo, o sea que a veces me lo digo en voz alta y a veces lo digo interiormente. Vamos, vamos, y esto es ahora. Sé que es el dolor, el cansancio es pasajero, pero me repito mucho esto de vamos. Claro, al final tener unas palabras que a cada uno le sirvan para darle para adelante, ¿no? Sí. Bueno, Marciano de Plotier, acá René, manda saludos. También Gaby Muñoz, bueno, mucha gente allí de Plotier, que allí vives allí, ¿no? Sí, Estás vivo en viviendo. Plotier, que está a 15 kilómetros de Neuquén, forma parte ya casi del Gran Neuquén, y un saludo a toda la gente que se ha aprendido y de acá de Plotier que dejan sus mensajitos. Bueno, y a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchos mensajes de saludos, de éxito, deseándote lo mejor en la carrera, en el mundial. Y bueno, por ahora no encuentro nada más. Bueno. Y bueno, si no hay más preguntas, lo vamos dejando aquí, Javier. Dale, dale. Y ha sido un gusto poder entrevistarte, compartir un rato aquí con vos y bueno, que la gente lo haya podido aprovechar. Y bueno, esperemos que en el Mundial salga todo de la mejor forma, también en las próximas carreras y que siga todo excelente. Bueno, muchas gracias a vos por la iniciativa y aprovechar estas herramientas que brinda Internet para dar difusión y dar a conocer esto que es el trail, que es nuevo, o el atletismo, lo que sea, que le viene muy bien todo esto de la difusión. Así que gracias a vos por la llamada y tomarte el tiempo. Bueno, un gustazo Saludos a entonces todos los y que se prendieron, dejaron preguntas y dejaron mensajitos ahí de ánimo, de aliento. sí, que siguen, no paran. Acá te mandan saludos, el Beto, G, admiración con vos, por tu humildad, tu esfuerzo que lo inspira y lo motiva a seguir aprendiendo. Y mucho éxito también de Mente Animal, bueno, la gente que sigue mandando sus saludos y bueno. Entonces, un gustazo, Javier, de mi parte, y bueno, será hasta la próxima. Y bueno, que espero que vaya Bueno. todo muy bien. Dale, muchas gracias por la llamada y gracias a todos por prenderse y compartir este momento. Un abrazo, saludos a todos y gracias por la buena onda de siempre. Gracias a todos también de mi parte, y bueno, será hasta la próxima. Nos vemos.